Vale, pues nada, me dan el OK por ahí atrás, así que empezamos. Buenos días o buenas tardes ya. Mi nombre es Chema Guijarro, soy diputado del Grupo Parlamentario Confederal por la provincia de Alicante y portavoz de las comisiones de Economía y de Hacienda. Es decir, supongo que me han puesto en este taller porque han pensado que el marrón me caería a mí tarde o temprano. Entonces, bueno, pues estoy encantado de estar aquí, sobre todo en este espacio, ¿no? En el hecho de que hayamos tenido la iniciativa de convocar una universidad de otoño, que como se ha dicho ya, pues está llamado también a ser un foro y un foco importante de pensamiento y en fin, de dinamismo para reactivar también el trabajo militante, ¿no? Que yo creo que es también fundamental, ¿no? Para lo que nos queda en el medio plazo. Bien, nos convocan aquí a hablar sobre uberización de la economía. Y yo, si os parece, os voy a dar unas pequeñas pinceladas de introducción, apenas 5 o 10 minutos máximo, porque creo que lo interesante es luego escuchar a los ponentes que tenemos hoy aquí con nosotras, que creo que saben bastante más que yo y seguramente digan cosas mucho más interesantes. Luego tendremos un pequeño debate, como siempre. Os voy a pedir ¿no? que aquellas personas que tengáis ganas de intervenir, alguna pregunta, algún comentario, etcétera, levantéis la mano y se os entregarán unas tarjetitas para que lo podáis apuntar. Y luego yo pues me encargaré de, en fin, si hay tiempo, leerlas todas, evidentemente, y si no, hacer algún filtro, selección, síntesis. Bien, yendo ya al meollo de la cuestión, uberización de la economía. Yo querría empezar por el principio, ¿no? No sé si sabéis, o muchos ya sabréis, seguramente, que en los años 60 la industria militar norteamericana inventó o descubrió, según se quiera poner, lo que hoy conocemos como el protocolo OIP. En aquel momento, esa industria militar había desarrollado esta tecnología con la intención de eliminar lo que se llamaba en telecomunicaciones entonces las jerarquías de red. Es decir, las redes analógicas estaban montadas en una determinada jerarquía, de tal forma que había nodos provinciales, nodos autonómicos, nodos estatales, nodos continentales, ¿no? Para que nos. Perdona, compañero, hablo un poquito más bajito, que es que si no. Gracias. Decía que ese protocolo IP, tal y como se inventó, tenía el objetivo de evitar esas jerarquizaciones de red que tenían las redes de telecomunicaciones analógicas. ¿Por qué? Porque esa jerarquización de las redes las hacía muy vulnerables ante ataques militares y, sobre todo, ataques nucleares. Recordemos que en los años 60 había una cosa que se llamaba Guerra Fría, que venía acompañada de una tensión nuclear importante. Bien, el protocolo OIP, al no estar jerarquizado o al permitir unas redes de telecomunicaciones no jerarquizadas, se supone que lo que permitían es que, en caso de catástrofe nuclear o de ataque nuclear, si se golpeaba un determinado núcleo de la red, no caería la red en su conjunto, sino que al no estar jerarquizada, esas redes permitirían funcionar en modos alternativos. De otro modo, ¿no? En un ataque militar sería muy fácil, digamos, eliminar un nodo central jerárquico y dejar sin telecomunicaciones a todo un país. Bien, como veis, este fue el objetivo inicial por el cual la industria militar norteamericana desarrolla este protocolo. Lo que luego ocurre con él es ya bien conocido. Lo que ocurre a partir, sobre todo, de los años 80 y principalmente de comienzos de los años 90, yo creo que ya es historia del común, ¿no? Y creo que es importante también tomar esta perspectiva, porque esa no jerarquización con la que inicialmente surge aquello que llamamos la red o Internet ofreció unas potencialidades libertadoras brutales. Brutales, en el sentido de que en la medida en que no hay jerarquización, en la medida en que se crea una red de redes, aparentemente es posible, digamos, una neutralidad, es posible una horizontalidad que seguramente no se había visto en la historia nunca antes. Bien, esto era, digamos, la utopía. La realidad ha resultado ser muchísimo más compleja y, sobre todo, bastante más, vamos a decir, peligrosa en muchos ámbitos. ¿Por qué? Porque precisamente el aumento o el crecimiento de las redes virtuales lo que ha generado finalmente es una serie de grandes oligopolios, vamos a llamar grandes monstruos, permitidme la metáfora, monstruos crecientes, que han ido con el tiempo
acumulando cada vez un espacio de mercado, un nicho cada vez mayor, monopolizando un bien, un producto que adquiere cada vez más valor, que se llama información, y lo que ha generado es pues una situación donde la precariedad y la dualización del mercado de trabajo, que ya venían dándose en los años 80 y 90, pues una vez que entra, digamos, el fenómeno digital, no hace sino acelerar ese proceso. Y de ahí que nos encontremos a comienzos de este siglo, de este milenio, con la fundación de empresas como Uber, ¿no? Fundada creo que fue en el año 2004 en San Francisco. Por supuesto, no es la única, son muchas las que han venido protagonizando el fenómeno. Se habla en su conjunto de los GAFA, es decir, Google, Amazon, Facebook y Apple, como los cuatro grandes, pero en realidad sabemos que, en fin, que como siempre estos cuatro no son sino una punta del iceberg, ¿no? Digamos que el fenómeno es mucho más extendido, va mucho más allá de los sectores donde estas grandes monstruos se han situado y, por supuesto, afecta, digamos, al transporte, ¿no? Como hemos visto con Uber, con Cabify, etcétera, ¿no? Una pelea que los taxistas en España conocen muy bien cuya pelea, pues creo yo que han dado con mucho valor, con mucho arrojo y además creo que con un éxito relativo importante, ¿no? En el sentido de que el éxito que se ha tenido desde la lucha del sector del taxi, como decíamos el otro día, tiene el efecto también de lanzar un aviso a navegantes, ¿no? Lo que les está ocurriendo a los taxistas, o lo que les ha ocurrido a los taxistas, es lo que nos va a ocurrir a nosotras y a nosotros si no espabilamos, ¿no? Y por lo tanto, digamos, esa movilización yo creo que ha tenido también un valor simbólico muy, muy importante. Bien, pero hablando de estas grandes compañías, al final el fenómeno que tenemos delante nuestro resulta, pues como decía antes, complejo, ¿no? Complejo porque, evidentemente, ha habido una captura del mercado a unos niveles desconocidos en el capitalismo moderno. Es decir, las cuotas de mercado que, por ejemplo, tiene Google a la hora de hablar de buscadores en Internet, pues no hay ni que comentarla, ¿no? Porque, en fin, es el caso típico, ¿no? De oligopolio, de monopolio, ¿no? Hablo también de las plataformas de transporte, pero en general, si os fijáis, el fenómeno ha sido el mismo, ¿no? Surge, digamos, una gran... surge una startup, llaman ahora, ¿no?, que acaba por acumular rápidamente en un proceso vertiginoso una cantidad de información brutal, es decir, todas las inversiones iniciales de estas grandes empresas se basan sobre todo en software y en hardware para acumular información. Nos prometen una primavera liberal donde lo que ellos estarían haciendo sería sencillamente marcar la cancha para que todos los agentes económicos en libertad absoluta pues concurrieran a ese mercado perfecto donde hay información perfecta, nadie está presionado, etcétera, y todos en esa libre concurrencia alcanzamos ese equilibrio general liberal en el que tanto han soñado las derechas mundiales en las últimas décadas y pues como digo, ¿no?, con este nuevo advenimiento tendríamos ya al fin la soñada tierra prometida, ¿no?, en forma de, como os decía, ¿no?, de primavera liberal, donde todos seríamos agentes libres de concurrencia. Bien, lo cierto es que esto es falso. No hay una primavera liberal, hay un invierno neoliberal. Un invierno neoliberal donde se vuelve a demostrar que unos agentes concurren a ese mercado en grandes desigualdades de condiciones, con falta de información, con presiones, aparte de que un mercado laboral, por definición, nunca es un mercado, digamos... perfecto, en el sentido de que los agentes no acuden a ese mercado libremente. Un trabajador que acude a un mercado en esas características no está libre de elegir. No puedes elegir entre morirte de hambre o no morirte, porque la gente suele elegir no morirse de hambre, ¿no? Cosas curiosas que suele pasar, ¿no?, en los seres humanos. Digo todo esto porque, si os fijáis, el discurso de esa primavera liberal es cada vez más intenso. Cuanto más frío notamos en el mercado, más nos venden que está habiendo una primavera y más nos hablan de autónomos felices que tienen una vida perfectamente, equilibrada, puesto que ellos son sus propios jefes, ¿no?, y ese es el sueño de todo trabajador, ¿no?, según nos habrían vendido. Bien, como os digo, es claramente, ¿no?, una estrategia de penetración
y de, sobre todo de precarización. Cuanto más sonríen, más profundos nos clavan ese puñal, y creo que también ha llegado la hora de que reflexionemos cómo hay que defendernos, hay que defenderse y cómo hay que evitar que, bueno, pues que esta gente siga imponiendo a machamartillo un proceso finalmente acabaría con las condiciones de trabajo tal y como las hemos conocido en los últimos años. Aquí hay un factor fundamental, y con esto ya voy a dar paso a las compañeras y compañeros, que tiene que ver con la regulación de esos mercados y, por lo tanto, con el Estado, con el papel que tiene el Estado a la hora de poner límite precisamente a esos excesos y a una tecnología que está sencillamente fuera del control de los reguladores como los conocemos, ¿no? Yo creo que los Estados, todos los Estados, se empiezan a dar cuenta ahora de la importancia de establecer una estrategia internacional que sea capaz de poner freno o, por lo menos, límite a ese procedimiento. Como sabéis, en el seno de la OCDE, básicamente, también en algunos espacios del G7/G20, se ha estado discutiendo precisamente cómo avanzar en una fiscalidad internacional que sea capaz de poner coto a estas grandes empresas globalizadas que no tienen patria, no tienen ubicación más allá de, digamos, las redes globales y, lógicamente, luego, por supuesto, los famosos paraísos fiscales, donde, efectivamente, casualidad de las casualidades, suele ocurrir que estas empresas, pues, aunque no tienen corporidad y no tienen una materialidad, digamos, que podamos identificar de una manera clara, siempre están en alguna isla perdida por algún océano, ¿verdad?, donde suelen estar acumulando grandes beneficios fiscales, ¿no? Como digo, los Estados inauguraron estos debates fiscales hace ya por lo menos 9 años, y 9 años después todavía no hay acuerdos y consensos básicos sobre cómo implementar medidas fiscales que pongan coto a estas empresas. Recientemente, como sabéis, se ha avanzado en la creación de un impuesto de sociedades con un mínimo del 15%. España, de una manera muy sui generis, porque no es, tal y como se va a implementar, por desgracia, no es lo que se había pactado a nivel del G20, como sabéis, va a establecer ese 15%, pero no sobre beneficios contables, sobre resultados contables, sino sobre base imponible, lo cual hace que el efecto recaudatorio sea simbólico, mínimo, ¿no? Con lo cual, aunque España esté dando un paso unilateral en ese camino importante y simbólicamente relevante, sí que hay que destacar que el efecto en sí es mínimo y que, bueno, pues en realidad lo que pone en evidencia es la dificultad que han tenido los Estados y que tienen hoy en día precisamente para esa regulación coordinada de ese tipo de sectores. Si no se logra una fiscalización coordinada de este tipo de negocios, os aseguro, compañeras y compañeros, que los Estados de bienestar, tal y como los conocemos, los Estados occidentales, están condenados a morir. Así de claro. No es posible sustentar un estado de bienestar tal y como lo hemos conocido mientras haya una serie de beneficios empresariales que se van sistemáticamente por el sumidero de lo defraudado o de lo, en fin, más o menos escamoteado. Por lo tanto, ganar esta batalla es garantizar el futuro de estos estados y perderla es condenarnos. Por eso me parece que este debate que vamos a tener hoy es absolutamente relevante, aparte de muy de moda, ¿no? Bien, y ya sin extenderme más, voy a presentar aquí a nuestros ponentes, que, como digo, podrán decir y hablar y plantear algunas de las cuestiones de una forma un poco más detallada y seguramente desde un punto de vista más versado, ¿no? Empezando de derecha a izquierda, a mi extremo está Roberto Uriarte, de Bermeo, de Vizcaya, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco y, bueno, pues circunstancialmente diputado y compañero del Grupo Parlamentario Confederal por la provincia de Vizcaya. Fue también secretario general del Carrequín Podemos y, bueno, pues desde el 10 de noviembre del 19, como digo, ocupando ese escaño en el Congreso. Aparte de ser un erudito en temas constitucionales, yo diría que es una persona también muy versada en la actualidad en general, y Roberto siempre tiene un punto de vista interesante que debe ser escuchado, creo. A su lado está Rubén Juste, alias Karim, para los amigos. Rubén es doctor en Sociología por la Universidad Complutense,
Digamos que se hizo conocido entre los mentideros izquierdosos hace ya un tiempo por el famoso libro del IBEX 35, Una historia herética del poder en España, que os recomiendo a todos, ¿no?, para entender cómo se mueven los hilos del poder, ¿no? Ha trabajado en América Latina, en varios países, Paraguay, Ecuador, y actualmente colabora también con el grupo parlamentario en investigación cualitativa. A su lado está Mayo Fuster, que es una valenciana olivense, de Oliva, según tengo entendido, también del año 75, qué buena cosecha ese año, compañera. Decir que es experta en movimientos sociales, en comunidades online, en Digital Commons. Ha venido trabajando también desde hace varios años en algunas de las instituciones norteamericanas más relevantes de este tema que estamos hablando hoy. Menciono algunas: Berkman Center for Internet and Society, MIT Center for Civil Media, Berkeley School of Information, es decir, que está muy puesta en este tema, ¿no? Por decirlo de una forma directa. Además, Mayo tiene la virtud de no ser solo una analista, una científica, sino tener un currículum militante también conocido, por lo cual, no puede ser un currículum más completo, ¿no? A su lado está Ekaitz Cancela, que es un periodista que lleva investigando desde hace tiempo esto de las transformaciones estructurales del capitalismo, ¿no?, sus expresiones culturales y la posición que Europa ocupa en el mundo. Sus artículos, algunos le conoceréis porque sus artículos son publicados frecuentemente en El Salto y La Marea, y ha publicado recientemente un libro llamado El despertar del sueño tecnológico, que creo que es su segundo libro, habla sobre todo sobre el TTIP y sus efectos colaterales. Finalmente, a su lado y al mío, está Nuri Soto, compañera de Riders por Derechos, que está integrada en la Intersindical Alternativa de Cataluña. Nuria también es parte de la cooperativa de reparto Mensaca, lleva ya varios años de juzgado en juzgado y de lucha en lucha contra los abusos laborales de las llamadas economías de plataforma, que hablábamos. Agrupa actualmente unas 3.000 empresas en España. Como parte de esta lucha, Nuri ganó un famoso juicio a Deliveroo, otra empresa esta de las que estábamos comentando, por estar trabajando como falsa autónoma. Su victoria no solo fue la victoria de Nuri, sino la victoria de toda una clase social, y por la cual la quiero dar las gracias y la enhorabuena, ¿no? No hay más que decir. Si os parece, ¿no?, empezamos de derecha a izquierda o como queráis, y ya pasamos la palabra, ¿no? ¿Cómo? Había un orden previsto. Vale, pues el orden previsto era exactamente. Creo que empiezo yo. Sigue mayor, Karim, Nuri y Roberto. Ah, pues perdón. Empezamos. Muchas gracias a Unidas Podemos por organizar este evento y por rodearme de estas personas, que no se puede decir todos los días, respeto intelectualmente, políticamente tanto, ¿no? A todas las personas que habéis venido hasta Rivas para escuchar hablar sobre uberización de la economía, ¿no? Y, en tercer lugar, disculpadme porque en algunos momentos igual me pongo muy abstracto, pero espero que en las preguntas podamos corregir esto. Yo voy a hacer una presentación que va a tratar de desmontar algunos de los mitos fundacionales por los que entendemos la digitalización de la economía. Creo que no la entendemos bien, creo que no tenemos las categorías adecuadas para hacerlo. Para ello voy a hacer del mismo modo que hizo Marx con Hegel. Con Hegel voy a tratar de hacer lo mismo que ha hecho un teórico que se llama Jenny Morozov con Marx, y voy a tratar de desmontar estos mitos, ¿no? Y para ello voy a empezar, que creo que esto es muy importante, repensando nuestras propias posiciones. Creo que es algo que deberíamos hacer con bastante frecuencia, tanto en partidos como desde instancias intelectuales. Yo hasta hace poco defendía una postura que podemos llamar vieja, muy centrada en el análisis de Marx, el Capital, ¿no?, por donde yo afirmaba que, llegados a este momento de desarrollo tecnológico, a esta enorme ofensiva del capital contra el trabajo, no había alternativa al socialismo. No había alternativa al socialismo por tres áreas que yo identificaba como claves para entenderlo de manera empírica. En primer lugar, era la idea del taylorismo digital,
había un desarrollo tecnológico tal que estas empresas nos podían vigilar, nos podían controlar, cuantificar cada momento en el trabajo y, por tanto, despedir a quienes no fueran lo suficientemente productivos, cribar a la gente que no diera suficiente rentabilidad a la empresa, etcétera. Esta era una de las áreas de ataque al capital. La segunda era la creación de un ejército industrial de reserva creado vía plataformas, es decir, las plataformas... ¿se escucha bien así? O, bueno, yo me lo pego más. Así mejor. Es que parece que me lo como. Las plataformas habían creado una especie de ejército industrial de reserva, ¿vale? Y esto es un mecanismo que está también en Marx, en el capítulo 25, que es a medida que se aumenta el ejército industrial, de manera automática caen los salarios, porque hay más gente compitiendo en el mercado de trabajo y, por tanto, hay más oferta en este mercado, ¿no? Entonces, esto era otra de las herramientas del capital para atacar a la clase obrera. Y, por último, el suceso más claro, que es la automatización. Es decir, el capitalismo, más en un momento de crisis, como en el 2008, necesita aumentar la productividad, cargarse empleos o precarizarlos, que ya lo hace vía el taylorismo, y de este modo, pues bueno, llegamos a una situación donde los robots nos sustituyen y, por tanto, ya no hay alternativa al socialismo, ¿no?, que era lo que yo mantenía. Creo que estas interpretaciones que yo tenía son erróneas y creo que están basadas en un foco unidimensional en el trabajo y una teoría social propuesta por Marx, y aquí es donde voy a empezar a ponerme ligeramente abstracto, ¿no? Y bueno, en teoría esto iba a dar lugar a una lucha de clases donde íbamos a ganar, ¿no?, y todo muy, muy utópico. Marx, como ustedes saben, entendía el trabajo en el contexto de la propiedad privada. El trabajo era alienante porque nos obligaba a trabajar para conseguir salarios y solo conseguíamos intercambiarnos como personas, como mercancías, como valor, ¿no? Claro, en una sociedad utópica, una vez hubiéramos abolido la propiedad privada, podríamos adquirir lo que se llamaba valor de uso, ¿no?, y empezar a satisfacer nuestras necesidades humanas fuera del trabajo. Es decir, empezaríamos a expresarnos de manera libre en nuestra vida una vez que nos hubiéramos emancipado del trabajo. Esto lo dice en un texto sobre Stuart Mill. Luego, claro, pero en el reino de esto ocurría en el reino de la necesidad, es decir, todos necesitamos trabajar para comer, eso es la necesidad. Pero luego había otro reino que destacaba Marx, y esto lo destacó desde sus primeros escritos, donde era más hegeliano, hasta en los escritos de preparación para el Capital, hasta en el Capital, donde tiene un capítulo específico sobre este asunto. Decía Marx que como productores individuales nos apropiábamos de conocimiento y cuando lo hubiéramos hecho entrábamos al reino de la libertad. Pero claro, como verdaderos individuos que actúan en este reino de la libertad, solo nos podíamos coordinar siempre de manera objetiva, científicamente, en el reino económico. Es decir, si íbamos a conseguir una autorrealización plena del trabajo, siempre y cuando que atendiéramos a nuestras necesidades materiales. Y en una sociedad socialista emancipada, nosotras íbamos a diseñar y a entender que producíamos, pero siempre en torno al criterio objetivo que establecían las leyes económicas, ¿no? Entonces, claro, esta visión es una visión que se ha establecido hasta el punto de considerar al hombre y a la mujer como un sujeto revolucionario siempre que fuera capaz de acceder a la emancipación de este reino de las necesidades. Y cuando lo consiguiera ya podía ser creativa, ya podía ser un artista, ¿no? Y es en este punto donde Marx separa la necesidad de la libertad, pero primero la necesidad y luego la libertad. Claro, aquí Marx, cuando llegáramos a la sociedad utópica, decía que, bueno, que una vez que se han disuelto las clases, una vez que ya no hay clases, lo que íbamos a poder hacer todas es cada individuo iba a acceder a una comunidad real, que es lo que él decía. Y decía que una vez consiguiéramos esta individualidad, nos íbamos a asociar. Nos íbamos a asociar y, de este modo, un grupo de individuos o de individuas que se han liberado de la división del trabajo ya no están sujetas a una actividad única, que es la de ir a la fábrica y hacer siempre lo mismo. Y Marx decía la frase clave esta, ¿no? De cazar en las mañanas, ir a pescar por las tardes, cuidar al ganado por la tarde, y ya después de cenar, cuando ya hubiéramos cenado y tuviéramos las necesidades cubiertas, entonces ya nos dedicábamos a los trabajos de la mente y a los trabajos de la crítica. Claro, en esta utopía de la sociedad comunista, todas las organizaciones económicas, la manera en que como individuos organizábamos y nos coordinábamos tecnológicamente o a través de la técnica, solo podía tener lugar a través de instituciones económicas.
la sociedad emancipada, las fábricas, etcétera. Pero claro, Marx en ningún momento entiende que podemos ser grupos sociales autoconscientes, que tenemos nuestras propias capacidades y que nos podemos regir por otras normas e instituciones sociales que no tienen por qué estar en el reino de la economía, ¿no? Entonces, Marx, claro, termina diciendo que, claro, esta asociación de individuos libres y emancipados de la división del trabajo, y esto lo empieza a decir ya en su crítica a Hegel, concluye que como individuos, para llegar a esta situación, lo primero que tenemos que hacer es abolir el Estado. Y ya recupero los debates sobre el Estado. Entonces me gustaría, una vez que hemos entendido esta primera exposición, me gustaría tratar de desmontar dos paradigmas, que son las de las instituciones del Estado y las de la libertad. Y las considero útiles porque creo que son útiles para la estrategia política del partido. En primer lugar, hemos entendido el Estado, y esto se podía leer hace poco incluso un artículo de Pablo en Contexto, ¿no? como lo entendía Paul Anchas, ¿no? Que es como el Estado como una zona estratégica en la era digital y en la era analógica. El Estado es un lugar donde los individuos, por así decirlo, forman alianzas políticas y de alguna forma hay una especie de competencia entre distintas clases dentro del Estado que luchan para hacerse cargo, para tomar las riendas del Estado. Como decía antes Rafa Mayoral, una vez que consigamos el gobierno podemos llevar a cabo políticas públicas. Hasta entonces nada. Y claro, esto hereda de una visión muy marxista del Estado. Yo creo que estamos atrapados en un pensamiento, ¿no? Y sobre todo después del coronavirus, que nos ha llevado a la izquierda a tener como dos posiciones, ¿no? Unas son las posiciones más socialdemócratas y las otras las posiciones más izquierdistas, más posmarxistas, ¿no? Que podrían entenderse más aquí. Y nos ha llevado a converger en una posición donde la única opción que tenemos es una especie de post-keynesianismo, ¿no? Donde lo único que podemos proponer son pequeñas alternativas en la organización de los recursos económicos y, en algunos casos ya más radicales, quizá hablar de socialismo y planificación, ¿no? Pero esta visión keynesiana nos ha llevado incluso a asumir que, bueno, que podemos utilizar las tecnologías verdes, las tecnologías digitales y, de algún modo, hacer más verde este Estado emprendedor. Este Estado emprendedor que se escucha desde el Partido Nacionalista Vasco en Euskal Herria hasta aquí, hasta en Unidas Podemos, ¿no? Este Estado emprendedor que lo que nos provoca es que no nos permite ver más allá del Estado. Es un modelo supercentrista, es un modelo donde lo único que puede hacer el Estado es seguir esta lógica de Mariana Mazzucato, donde lo que podemos hacer es, bueno, vamos a invertir en tecnologías verdes, los fondos Next Generation están muy bien, etcétera. Esto, en primer lugar, creo que impide desafiar los imaginarios culturales que ha establecido Silicon Valley. Es decir, solo han emergido narrativas políticas, como las que se mencionaban antes, de vamos a contestar el poder de estas empresas a través de establecer medidas contra la evasión fiscal, vamos a establecer medidas contra la privacidad más fuertes, y vamos a abrazarnos a todas estas instituciones que se habrían creado antes siquiera de que existiera el neoliberalismo, como la Constitución Española, y vamos a atarnos a sus artículos para defender la agenda de la izquierda, ¿no? Y creo que esta visión centrada en el Estado nos impide recalibrar cuál puede ser la función de esta institución para hacer algo que sea ir más allá de redistribuir los recursos económicos. Y creo que nos impide, y creo que aún más debido a determinadas herencias políticas e institucionales en los partidos en general, nos impide hablar de redistribuir otra cosa que no solo los recursos económicos, sino en este caso el poder. No nos hemos planteado todavía, y esto es una de las cuestiones con la que quiero cerrar la parte de las instituciones, no nos hemos planteado todavía por qué solo Google, Facebook, Microsoft, Amazon pueden acceder a las infraestructuras y ONGs, otros actores de la sociedad civil, lo único que pueden hacer es decir, bueno, pues ya me lo proveen, se ordenan ellos y a mí que me den acceso a los servicios y ya está. No hemos planteado todavía cómo el Estado puede asegurar, por ejemplo, computación en la nube como derecho,
o leyes de encriptado sólido como derecho, y que luego se retire, y que cree centros de datos paneuropeos, o estatales, o regionales, y que invierta en cables transoceánicos, que son las infraestructuras, y que cree plataformas, y que cree una especie de sistema operativo. Todos tenemos un Apple Play, todos tenemos un Google, y lo que hacemos ahí es decir, bueno, hay gente que ha sido creativa en su ámbito libre, lo ha monetizado, ha ido al mercado de valores y ha dicho, venga, a fondos de inversión, dadme dinero que voy a montar a una startup, Uber, Airbnb, y luego vamos, sacamos el móvil y los descargamos. No puede ser que el Estado no pueda jugar una función en la que invite a que emerjan desarrollos o startups que estén fuera de las lógicas del mercado, que emerjan, que dope a esas empresas de dinero o a esas empresas, a esas cooperativas, que en este caso es muy claro, y que esas cooperativas escalen y que puedan ofrecer servicios públicos, ¿no?, de una manera distinta a la visión del Estado de más de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, creo que estar atrapados en este aspecto en la institución del Estado nos lleva a no entender la segunda parte, ¿no? La idea de la libertad. Es decir, estamos empeñadas en defender que una vez que terminemos con los problemas materiales, en la mayoría de los casos planificando con una especie de comunismo, si quieren, y dejamos el terreno libre a la libertad. Y claro, este es un terreno que solo accedemos a él para o cuando nos hemos emancipado del trabajo. Y esto es lo que han entendido los neoliberales, que la importancia estaba en la libertad. ¿O por qué os creéis que Ayuso decía libertad, libertad en las elecciones? ¿Por qué ponía libertad o comunismo? Y la gente, no, yo comunismo. No, vamos a ver. O sea, ahí estaba la clave. Ayuso ha entendido lo que era el terreno de la libertad y ha entendido que ha establecido que los seres humanos son una especie de animales que consumen en base a impulsos inmediatos y a sus deseos inmediatos, y que eso lo pueden orientar directamente hacia pues al consumo, ya sea cervezas, que era su discurso, o ya sea cualquier otro bien o servicio, ¿no? Pero nunca hemos desafiado esa idea de por qué nosotros o nosotras podemos acceder a ese ecosistema de la libertad, y antes, mucho antes de que empecemos a pensar cómo liberarnos del trabajo, ¿no? Entonces, claro, vemos que no solo Ayuso, sino las empresas tecnológicas lo que han colonizado es nuestro tiempo libre. Facebook lo que hace, bueno, también cuando estamos trabajando accedemos a él, pero Tinder, Facebook, Instagram, todas estas plataformas, lo que están, la televisión antes que las redes sociales, que esto no es nuevo. Lo que han hecho ha sido acceder a nuestro reino de la libertad, y lo que han hecho ha sido extraernos datos en ese reino de la libertad, pero entender la libertad como un servicio. Es decir, solo tenemos tiempo libre, solo podemos estar disfrutando de nuestras capacidades creativas y artistas, que como los antropólogos existen de manera histórica, si nos conectamos a las aplicaciones de estas empresas. Y claro, nos empiezan a cobrar por ello, nos empiezan a cobrar por un servicio Prime en Tinder, en Amazon, incluso pagamos por WhatsApp, ¿no? Y cualquier startup o cualquier aplicación te cobra. Entonces yo creo que tenemos que acabar con esta idea que está asentada, y que no hay que empezar por la libertad, sino por la necesidad, ¿no? Que el individuo es algo más que solventar sus necesidades como especie a través de sus relaciones con el trabajo, y que solo a través del trabajo la humanidad puede estar completamente desarrollada, y que tiene que haber una distinción entre el trabajo directo y la creatividad o como somos en otros entornos que tienen que ver fuera de esas necesidades materiales, y esto es algo que no entendemos, porque, por ejemplo, pues la propuesta de Más País, ¿no? Reducir la jornada laboral para tener más tiempo libre. Bueno, ya legalizamos el cannabis y el festín, ¿no? Es otra de las posturas que, por ejemplo, se escucha cuando la ministra de Trabajo trata de regular las plataformas, etcétera. Parte de la idea de, y esto lo dice Marx, la única forma de dar más tiempo al terreno de la libertad en lugar del terreno de la necesidad es reducir la jornada de trabajo. Yo creo que ese marco es erróneo, y yo creo que hasta que no seamos capaces de sacar nuestra creación artística, que es realmente libre y que no está al servicio de ningún interés material, que no está al servicio de la producción y del consumo, y que seamos capaces de determinar nuestro deseo natural y de trascender al propio ámbito de la producción, que es algo en lo que Marx entra en un determinado momento histórico y que puede haberse confundido, y que puede no ser todo lo que es nuestra actividad fuera del ámbito de la necesidad, puede que no todo sea el trabajo, puede que nosotros como seres humanos tengamos algo que no es una función económica, podemos tener una función mucho más estética, y que eso sea un fin por sí mismo, no trabajar para luego ser libres, ¿no? Entonces, creo que la única forma de llegar a este punto
es crear instituciones, impulsar formas y impulsar instituciones, evidentemente, como las que mencionaba antes, que no son tan centradas en el Estado, que no están todo el rato premediadas y preplanificadas, ya sea por el mercado o ya sea por el Estado, y un tipo de instalaciones y un tipo de instituciones que no tienen por qué existir. O sea, no podemos imaginar instituciones distintas a las del mercado que nos permitan institucionar la creatividad, como lo que decía antes. O sea, ¿por qué el Estado no es un sistema operativo? O sea, ¿y por qué no hay una serie de personas creativas que se juntan fuera del terreno económico para diseñar soluciones que realmente son para diseñar soluciones a los problemas existentes como el cambio climático, que están fuera del ámbito de la producción? Y de esa forma podemos cumplir el bien básico de los seres humanos, que es autorreproducirnos sin destrozar el mundo, que es lo que estamos haciendo ahora en base al capital. Y creo que aquí toca reivindicar y después de esto creo que ya toca reivindicar un poco ese componente generacional que nos toca a las personas menores igual de 30 años, ¿no? Que desde, bueno, es que heredamos estas ideas de que de los posicionamientos keynesianos, etcétera, de grupos o de grupos de edades o de gente que ahora mismo gobierna, de que, bueno, como ellos consiguieron mantener a raya al capitalismo, pues nosotros también vamos a poder. Entonces vamos a devolver, a ver si conseguimos devolver el peso que tenía antes el estado del bienestar, y esas todas las propuestas políticas que tienen los partidos. Y yo creo que eso no va a ocurrir nunca. O sea, y aunque atemos a las Big Tech, eso no va a ocurrir nunca. Perdona, vete, que ya te has extendido un poquito, vete cerrando, por favor. Y sí, justo cuando criticaba. Entonces, cuando seamos capaces de cambiar las instituciones políticas, sociales, culturales y también económicas para descubrir todas esas cosas pequeñas que nosotras y nosotros sabemos que pueden mejorar y que las necesitamos para ser quienes son, solo cuando inventemos cuando descubramos e inventemos fuera de ese terreno económico, solo entonces, cuando accedamos a ese ecosistema de la libertad, a ese reino de la libertad fuera del reino material, solo entonces podremos empezar a imaginar alternativas y palancas políticas. Pero para eso vamos a tener que abandonar una serie de dogmas que están presentes en bastantes formaciones y en bastantes grupos intelectuales, ¿no? Entonces yo creo que es hora de empezar a debatir de esto cuando hablamos de las tecnologías, porque las tecnologías nos han permitido ver y pensar que esto se puede hacer así. Que hay otras formas de pensar más allá del foco unidimensional en el trabajo. Y con eso, perdonad el retraso, ya me quitéis mi parte de intervención final, si queréis. No te preocupes. Muchas gracias, Ekaiz, por la presentación. Ahora tiene la palabra Maya Fuster, que nos hablará sobre economía colaborativa y lo que ella considere. Buenos días, buen día. Gracias primero a la organización por invitarme. Yo voy a hacer una presentación aportando una serie de claves para pensar los retos y oportunidades de la transición de las fábricas a las plataformas digitales, que creo que es uno de los elementos que define el cambio de época en el que estamos, ¿no? Esta cosa de que en el modelo productivo de la sociedad industrial las fábricas eran como el referente, ¿no? De organización del trabajo, de organización de la producción, y ahora estamos transitando hacia las plataformas digitales como el referente del modelo emergente. Así tengo esta presentación. Lo que voy a presentar es parte de un equipo de investigación de la UOC que se llama Demons, que está detrás de una cátedra de economía digital entre la UOC, el Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona Activa, que es una empresa de innovación de promoción pública. Como decía, estamos en pleno cambio de época en que las plataformas digitales se están convirtiendo en referente. Esto conforma lo que se llama la economía de plataforma, referida a un modelo de productivo de todo tipo de capital y trabajo entre personas que están distribuidas, están teletrabajando, están por la ciudad, están, digamos, dispersas por el mundo y que se coordinan y organizan a través de una plataforma digital. Esto es lo característico. Han habido diferentes ondas de expansión de la economía de plataforma desde los inicios de Internet y ha ido disrumpiendo diferentes industrias. Empezaron sobre todo en la industria de la producción de bienes inmateriales, software, contenido digital, enciclopedias, ¿no? Fue como disrumpiendo en estas industrias. Más recientemente, a partir del 2005, se da lo que se conoce como la economía colaborativa, los casos que han sido más mediáticos, como la disrupción en el sector del taxi con casos como Uber
o la disrupción en los servicios de alquiler vacacional, como el caso de Uber, ¿no? de Airbnb, ¿no? Que son los que han llegado más el debate al gran público, pero que hacía ya 30 años, digamos, que esta difusión de las plataformas digitales estaba llegando a las diferentes industrias, ¿no? A partir del COVID lo que ocurre es que hay una aceleración de esta plataformización de la economía, donde prácticamente con la generalización del teletrabajo, prácticamente ahora, digamos, se ha expandido mucho más, ¿no? la economía de plataforma. Hay otros sectores que generalmente han otras industrias donde también ha impactado, como el sector de los cuidados, ¿no? A través de plataformas que organizan la distribución de cuidados a personas mayores, a infantes, ¿no? O también el trabajo sexual, ¿no? Plataformas que organizan los servicios de trabajo sexuales, que generalmente no se conocen tanto, no llegan tanto a los medios o se han investigado menos, pero también son industrias en que se ha impactado, ¿no? Entonces, con todo esto, es lo que quiero apuntar es la primera clave, en el sentido de que no tenemos que pensar la economía de plataforma como una especie de sector, ¿no? Como el sector de la moda, no, es el modelo de producción emergente que derrumpirá todos los ámbitos de producción económica, y esto además tendrá una transformación del conjunto de la organización de la vida, ¿no? Tengo que mirar para allá. Ah, vale. La segunda clave que quiero transmitir es que esta sesión se llama la uberización de la economía, porque el modelo de Uber es el más conocido, pero en realidad coexisten varios modelos. No solamente está el modelo de Uber, ¿no? Y aquí en esta presentación os aporto, ¿no? Como una organización de cómo repensar los diferentes modelos de plataformas digitales a partir de tres grandes dimensiones, ¿no? Para poder diferenciar entre modelos de plataformas hay tres grandes elementos a tener en cuenta, ¿no? Que se simboliza con esta estrella de los tres picos, ¿no? Tres elementos de calidad democrática en lo económico, ¿no? del modelo. Lo primero tiene que ver con la gobernanza y el modelo económico que nos permite, digamos, estos tres grandes elementos que nos ayudan a diferenciar los modelos de plataforma, ¿no? Dibujan dos grandes como extremos, que son extremos, pero luego hay muchos grises entre medio, ¿no? Por una parte está el modelo del capitalismo de plataforma con Uber como referente, ¿no? Pero también de Airbnb, de Glovo, de Deliveroo, ¿no? Esto es el gran extremo de capitalismo extraccionista. Y luego está el otro extremo, que es el del cooperativismo de plataforma o el modelo procomún, el modelo abierto, ¿vale? En medio hay muchos grises, pero os voy a presentar estos dos extremos, ¿vale? Para que entendamos cómo la diferenciación entre los diferentes tipos de plataforma sobre la base de qué se tiene que tener en cuenta, ¿no? El primer elemento es el tema de la gobernanza, obviamente no lo voy a explicar, no es lo mismo una multinacional que una cooperativa. El nivel de participación en la gobernanza que pueden tener quien contribuye valor es muy diferente, ¿no? Esto se da también en la economía de plataforma. No es lo mismo una cosa como Uber, ¿no? Que es una multinacional que está detrás con inversión de capital riesgo, respecto a una cooperativa como Sbarbie, que es una cooperativa de freelance del sector cultural, que detrás tiene pues un sistema de financiación también acorde con estos principios, y que en estos momentos en Bélgica son 250.000 trabajadores organizados a través de una plataforma digital. Entonces estamos hablando de un cooperativismo, ¿no? Que tiene un nivel de escala bastante elevado, ¿no? Hasta ahora pues teníamos el caso de Mondragón como un referente mundial de una cooperativa que había llegado a un nivel de escala importante, ¿no? A incluso ser una cooperativa global, ¿no? Pero es bastante, como los estudios apuntó, que en el cooperativismo histórico, cuando superas más de 250 personas trabajando en una cooperativa, te genera una serie de limitaciones de crecimiento. Pues lo que aporta el cooperativismo de plataforma es la posibilidad de cooperativas a un nivel de escala de personas vinculadas y de producción mucho más elevado del que conocíamos hasta ahora.
Bueno, otros modelos son movilidad, mensajes, luego nos los explicarán. Entonces, el primer elemento, obviamente, gobernanza, modelo económico, la política tecnológica y política de datos, ¿no? En la tradición de la economía social, en la tradición también marxista en general, en toda la crítica económica, se tiene mucho en cuenta la primera dimensión, el tema de cómo se establecen las relaciones de poder. Pero se deja un poco en el segundo plano, o no se entiende cuánto en las relaciones de poder juega un rol muy importante cómo se establece la tecnología o qué tipo de tecnología. Porque la tecnología, según si se basa en tecnología libre y abierta, como es el caso del cooperativismo de plataforma, ¿no?, que se basa en datos abiertos y en software y programario libre, es muy diferente si son plataformas lockdown, que se llama plataformas privativas, que tú no sabes lo que está haciendo con los datos y que prácticamente tiene una dinámica extraccionista y de control, ¿no? Y esto tiene muchas implicaciones también a nivel de poder, no solamente de extracción de provecho, sino de definición de las posibilidades de relaciones y de emancipación, ¿no? Y esto en general la izquierda no lo ha tenido suficientemente en cuenta, que considero que en la agenda no se ha tenido suficientemente en cuenta tener presente tener propuestas o organizarnos, movilizarnos en torno a lo que son las políticas digitales y las prácticas digitales. Y por último, la cuestión de los impactos y la responsabilidad respecto a las externalidades. No es lo mismo el caso de Airbnb o Uber, que básicamente su modelo económico se fundamenta en el desmantelamiento de los derechos, de los derechos laborales con la figura del falso autónomo, o los derechos de acceso a la ciudad con la gentrificación que genera Airbnb, que un modelo de cooperativismo de plataforma que sí que tiene en cuenta, pues, es sostenible generar un valor económico, pero también un valor social, o ser también sostenible a nivel ecológico, ¿no? Entonces, como decía, también tenemos que tener en cuenta que si tenemos que elegir cuál de estos modelos queremos, ¿no?, y lo alineamos en nuestra agenda de políticas, ¿no?, un primer elemento, ¿no?, es que si analizamos cuál es la conexión entre estas diferentes dimensiones de cualidad democrática de las plataformas y un objetivo de político como la Agenda 2020-2030, lo que nos damos cuenta es que si queremos conseguir la Agenda de Objetivos del 2020 y 2030, necesitamos un modelo de economía de plataforma, un modelo de plataformas que sobre todo funcione muy bien en el nivel de responsabilidad y de impactos, ¿no?, porque es donde más se asocia con los objetivos de la Agenda 2020-2030. El futuro de estos modelos, ¿no?, ¿cuál es la situación? Como digo, es importante tener en cuenta que cohabitan varios modelos, no solamente está el modelo de Uber, aunque sea el más conocido, o a través del que ha llegado al más media, pero el modelo de Uber no es el único y, sobre todo, no hay garantías de que vaya a subsistir o a prevalecer. Parece mentira, pero el capital riesgo también tiene que ser sostenible, aunque sea muy arriesgado, aunque sea muy especulativo, llega un punto que colapsa también. Y esto lo vimos con el colapso del 2008 en el capital riesgo respecto al mercado de la vivienda, ¿no? Pues yo creo que estamos en un punto cercano de colapso respecto a la inversión de capital riesgo especulativa de las grandes plataformas, que una cosa como Uber es que no es sostenible, es solo sostenible porque se invierte, pero el modelo en sí no lo es. Entonces, quizás el modelo de Uber colapse, pero hay muchos grises, ¿no? La mayoría del modelo extraccionista se fundamenta en romper la figura del trabajador en las plataformas, en la idea de falso autónomo, pero hay modelos, como digo, intermedios. Y otra cosa a tener en cuenta es lo que decía, que el cooperativismo de plataforma fue el primero en aparecer. Hay sectores y ámbitos que es el que prevalece, o sea, no en todos los sectores de actividad económica el modelo extraccionista de capitalismo de plataforma es el más predominante. Hay sectores de industria del software, o el caso de Wikipedia, que lo menciono porque lo conocéis todos, en el que ha disrumpido y ha ganado, no sé cómo decirlo. Ha ganado como modelo colaborativo, procomún, democratizador del acceso, ¿no? Entonces, eso, el cooperativismo de plataforma, hay sectores en los que predomina,
Y es sobre todo una oportunidad para la escalabilidad de la economía social, como decía antes, o para poner un ejemplo, en Barcelona el 9% del Producto Interior Bruto es economía social. Lo que nos aporta el cooperativismo de plataforma es un nivel de escala de la economía social que no conocíamos hasta ahora. Que Barcelona pueda pasar de tener el 9% del Producto Interior Bruto basado en economía social al 30% como en Bolonia, ¿no? Este es el... como la posibilidad que nos ofrece el cooperativismo de plataforma. Pero igualmente requiere, como el mercado de capitales y de inversión no considera la economía social, requiere un nivel de apuesta política para su promoción muy decidida. Y desgraciadamente los partidos de izquierdas que están en el poder, como no han tenido, no lo tienen muy en su agenda, no desarrollan suficientemente políticas de promoción o a nivel regulatorio para apoyar estos modelos. Otro elemento a tener en cuenta es que en la diferenciación de estos dos modelos y sobre la base de, bueno, de una revisión de la literatura, pero también de estudios que hemos desarrollado con una muestra de 150 casos, ¿no? Como, yo ahora os presento los resultados, pero todo esto detrás hay como investigaciones, ¿no? Que llevamos a cabo en Dimos. Otro elemento a tener en cuenta es que ambos modelos, el cooperativismo de plataforma y el capitalismo de plataforma, funcionan muy mal en términos de inclusión de género. Y creo que es importante, como cuando pensamos qué modelo de economía de plataforma, tengamos presente que, y esta es la siguiente clave. Uy, no sé por qué. Perdonad, estoy aquí. La tercera clave, ¿no? Como la tercera reflexión que quiero aportar es que interioricemos que la digitalización y la plataformización de la economía no solamente reproduce las dinámicas de discriminación de género que conocíamos de la economía industrial, sino que las agudiza. Supone un retroceso por la combinación de lo tecnológico, la economía y el propio modelo, un retroceso muy grande respecto a la incorporación de o la igualdad de género en el entorno laboral, ¿no? Hay una igualdad de acceso, o sea, en términos de acceso a la tecnología, más o menos no hay mucha diferenciación, pero sí hay mucha diferencia de género en términos de acceso a competencias. Hay una segregación de género de plataformas y de roles dentro de la plataforma mucho más agudos de lo que normalmente tiene la economía tradicional, y en esto los estudios que se han hecho son bastante conclusivos. Y luego tenemos que tener en cuenta que que la expansión de la economía de plataforma, sobre todo con el COVID, ha ido en paralelo, ¿no? Y la difusión del teletrabajo ha ido en paralelo con la agudización de la crisis de los cuidados y la desigual distribución de los cuidados. Cuando se generaliza el teletrabajo y el trabajo se desarrolla desde casa o se desarrolla no desde las fábricas, esto dificulta más una distribución igualitaria de los cuidados y también agudizado las violencias de género. La economía de plataforma se fundamenta en dos ámbitos, que son los dos ámbitos en que está creciendo más la violencia de género y la violencia contra las mujeres. En la casa, con la violencia de género en el entorno familiar, y en los entornos digitales. En estos dos ámbitos es donde más está creciendo la violencia y es justamente en los ámbitos en que se desarrolla la economía de plataforma. Por eso considero que tenemos que tener una percepción de la violencia de género como un riesgo laboral, que hay que tener una política de riesgos laborales que incluya el tema de violencia de género y que esté ligado a la agenda de política económica. Entonces, tener modelos productivos que combatan la violencia de género, porque el modelo productivo emergente la está reforzando, ¿no? Creo que es... 5 minutitos más. Sí. Y tenemos que tener en cuenta que tanto el modelo de cooperativa, que esto ocurre tanto, esto ocurre con la digitalización y plataformización, independientemente del modelo, también ocurre con el cooperativismo de plataforma, ¿no? Entonces, por eso hacen falta estrategias y propuestas económicas, no sociales, no sino política económica, que ayuden a resistir y a aportar alternativas al capitalismo de plataforma, pero también alternativas o estrategias alternativas no solo al capitalismo, sino también
al patriarcado. Entonces, transformar tanto el eje social como el eje de género y no pensar que porque estás apostando por la economía social eso te resuelve las dimensiones de género, porque en lo digital no van ligados, ¿no? Esto es un, no lo voy a explicar en detalle, pero es un artículo que precisamente Etzrein, Azkai me recordó que había publicado. Hicimos una revisión de los análisis que se han hecho y los trabajos que existen con perspectiva de género y feminista de los entornos digitales de los últimos 25 años, ¿no? Nos descargamos todas las bases de datos de artículos, de briefings durante 25 años, haciendo una muestra de 500 artículos que estuvimos analizando. Y lo que se muestra es que ha habido una falta en general de los posicionamientos de izquierda, pero sobre todo había una falta de análisis con perspectiva de género y feminista de todo lo que tiene que ver con lo digital, pero sí que lo que se ha apuntado es, por una parte, que la tecnología no es neutra, ¿no? Que es una cosa que Chema decía también al principio, la tecnología no es neutra, tiene un género, apunta hacia un refuerzo al patriarcado o ayuda a contrarrestarlo, ¿no? Además, la tecnología está apuntando a creando nuevas áreas también de violencia, como decía antes, y han habido algunos análisis sobre, en términos de simplemente de inclusión de las mujeres, ¿no? De cuántos porcentajes de mujeres o no, pero eso no es todo el feminismo. O sea, desde una perspectiva de economías feministas, no solamente se trata de qué pasa con las mujeres, si se les incluye en el modelo económico o no, si llegan a posiciones de poder o no, no solamente es eso, va mucho más allá. Y desde esta perspectiva hace falta análisis desde una lógica de economía feministas de todo lo que es lo digital y la expansión de la economía de plataforma. Y aquí, sí que decir que hay una explosión, igual que hay una onda de la cuarta onda de feminismos en general, también se está dando en Internet, hay muchas apuestas, nuevos principios y revisión de los principios prodemocráticos de Internet desde una lógica feminista, y desde la acción sí que se está dando, digamos, estamos en un momento de inicio de un gran ciclo de movilización en torno a reclamar un Internet más feminista. Como decía, tanto el modelo capitalismo de plataforma como el cooperativismo de plataforma, ambos funcionan mal en términos de género. Y como decía, no solamente que concebir, digamos, esta dimensión de género o cualidad feminista del modelo de plataformización en lógica de inclusividad de las mujeres, eso es una visión muy, muy reduccionista, sino en lógica de primero, ¿no? Primera dimensión. Estamos apostando por un modelo de economía de plataforma. Esta transición de las fábricas a la economía de plataforma está favoreciendo que la organización de la economía esté en torno a la provisión social de necesidades y poner la vida en el centro, también de Gaudí, de disfrutar de la libertad, siguiendo lo que decía Tormenta. Desde una lógica del capitalismo de plataforma no pone la vida en el centro, el cooperativismo de plataforma sí que lo hace más, ¿no? En términos de el modelo por el que estamos apostando de transición de economía de plataforma, ayuda a equilibrar el equilibrio entre la vida profesional y la privada, entre la reproducción, el sistema productivo y el sistema reproductivo. Claramente el capitalismo de plataforma no ayuda, de hecho, reforzando también lo que decía Tormenta, de hecho lo que hace el capitalismo de plataforma es lo que ha hecho históricamente con las mujeres en el entorno de la economía doméstica, lo hace ahora con lo social, exactamente igual. Utiliza el ámbito de lo social, de la sociabilidad, para sacar provecho, como siempre ha hecho con las mujeres. El trabajo de las mujeres. Aquí el cooperativismo de plataforma tampoco aporta un mejor equilibrio entre producción y reproducción. En términos de también, o sea, la calidad, Mayo, por favor, en términos vete de interseccionalidad, pues el cooperativismo de plataforma sí que, pues en términos de clase o así, sí que funciona mejor. En términos de participación es el ámbito, y para cerrar, sí que donde se ve que el capitalismo de plataforma incluye, por poner un ejemplo, en la industria del software un 30% de mujeres y el cooperativismo de plataforma solo 1,5% de mujeres. O sea, en términos de inclusión de mujeres, el capitalismo de plataforma funciona bastante mejor. Para cerrar, simplemente apuntar sobre
agenda política que se está dando. En Barcelona hace 2 años hubo una cumbre de 50 ciudades que se aliaron para crear una especie de sindicato de ciudades, que lo impulsamos desde la cátedra, para que las ciudades colaboren de cara a tener fuerza delante de negociadoras sobre... No es lo mismo que Barcelona negocia sola con Airbnb que lo haga con 50 ciudades, con Nueva York, con París detrás, ¿no? Entonces es importante, digamos, crear estos sindicatos de ciudades a nivel de ciudad, y es importante también a nivel político, bueno, también desde Barcelona, desde la cátedra, hemos impulsado un programa de promoción de una digitalización feminista y procomún de la economía social, que están participando a día de hoy 150 empresas. Pero también, retomando lo que decía Tormenta, que creo que es muy importante también a nivel de políticas de Estado y a nivel de políticas de la Comisión Europea, regular la restricción de los modelos extraccionistas, regular, como decía Chema, el mercado de capitales, eso es el núcleo del tema, y también nacionalizar, en el sentido de hacer público, digamos, infraestructuras básicas de Internet y crear estrategias público comunes para que desde la administración, desde lo público, se pueda promocionar el modelo de economía de plataforma prosocial, basada en la economía social, pero también feminista. Una digitalización social y feminista, y no asumir que solamente porque sea social resuelve bien la cuestión de género. Muchas gracias. Perdonadme también los organizadores y los presentes, porque claro, o sea, me cuesta mucho controlar los tiempos, se me van un poco de la mano, entre otras cosas, porque claro, soy diputado y esto es como poner al zorro a cuidar a las gallinas, pero en todo caso es que no puedo parar, porque es que me parece tan interesante que lamento esta falta de capacidad. En todo caso, le paso la palabra ahora a Rubén Juste, que como os decía es un taxidermista del poder y nos va a dar una perspectiva de cómo este fenómeno de modernización pues afecta también a la clase dominante. Así que cuando quieras. Vale, gracias, Chema. Bueno, un agradecimiento a Podemos por organizar la charla, que la verdad es muy oportuna en el momento que vivimos, que vale la pena reflexionar, como habéis visto, además es muy interesante. También quería mencionar faltaba la introducción sobre Chema, que creo que es una persona que también tiene mucho que decir en esto. Hay un libro que se llama El analista, que habla un poco de la participación de Chema Guijarro en todo lo que tuvo que ver con, la puesta a salvo de Assange y de Snowden, que son unos de los protagonistas, digamos, de esta lucha también que hay detrás de las plataformas digitales, ¿no? La lucha por la privacidad de la información y cómo estos grandes emporios están haciendo, pues digamos, con grandes cuotas de nuestra información muy, muy privada. Y nada, solamente mencionar eso, que creo que es importante. Por otro lado, yo quería pues un poco profundizar o ir un poquito más allá de lo abstracto, aunque siempre voy a ser un poquito abstracto, pero quería hablar un poco de forma más amplia de lo que tiene que ver el capitalismo de plataforma, ¿no? Y lo que es la uberización. Pues normalmente, pues cuando hablamos de uberización, pues todo el mundo pues localiza la palabra Uber. Y sobre todo las plataformas que tenemos pues normalmente a nuestro acceso a través del móvil. De lo que voy a hablar es de algo un poquito más, ¿no? Un proceso que viene detrás y sobre todo una historia, porque a veces pues nos quedamos solamente con el móvil o con las aplicaciones y no vemos que hay una historia detrás y unos intereses detrás. Por eso, pues partiendo del capitalismo de plataforma, normalmente Uber se refiere a las plataformas austeras, ¿no? Porque hay muchos tipos de plataformas. Está Google, Facebook, que hacen contactos, sobre todo relaciones sociales entre miembros. Y luego está Uber, que tiene un modelo de negocio muy particular, que tiene que ver con que no son propietarios de sus activos y de sus servicios, ¿no? En el caso de los riders es fundamental, y de ahí la ley del gobierno, por la cual, por ejemplo, estas plataformas dicen, no, es que los trabajadores no son mis trabajadores. Y, por ejemplo, en el caso de Airbnb, que también es esta parte de este capitalismo, esta plataforma austera, tampoco son dueños de los activos y lo que tiene que ver con las viviendas, ¿no?, que se utilizan. Lo que quiero decir es que aquí, pues normalmente en la teoría
Y en la, bueno, en la literatura se suele decir que esto es la excepción, ¿no? O sea, que lo normal es que Uber vaya desapareciendo y que vaya desapareciendo estas plataformas austeras y que normalmente se vayan adaptando. Esto, en parte, nos está demostrando que es verdad, o sea, que digamos que este ultracapitalismo, por ejemplo, se va adaptando a medida que se implantan leyes como la ley Rider. O sea, es verdad que muchas de las empresas se han mantenido y han pasado de tener pues trabajos precarios y no asalariados a ya trabajos propios, pero también es verdad que lo que nos demuestra el capitalismo de plataforma es que se basa en este modelo y que no solamente se basa en las aplicaciones en este modelo, que básicamente es la externalización de servicios, ¿no? Esto lo lleva haciendo Nike desde los años 90 y otras empresas también, que al final lo que hacen es externalizar los servicios y no hacerse cargo de gran parte de los costes laborales. Y por otro lado, la implantación del capital riesgo, que lo decían algunos, pero que yo voy a digamos poner más énfasis en ello, ¿no? En este capital de plataforma, además de externalización de servicios, ¿no?, y de trabajo, también hay una participación del capital. Yo lo que vengo a decir es que no es solamente Uber, sino que estamos hablando de un cambio de sistema que afecta no solamente, digamos, al orden social normal de por el cual nos comunicamos a través del móvil, sino a un conjunto más amplio, ¿no? Y por eso hablo de que uberización no es solamente el capitalismo de plataforma, es una lucha en el corazón del capitalismo. El capitalismo está mutando y está afectando a sus instituciones más básicas. Y, por ejemplo, para que nos entendamos, yo lo que hablo cuando hablo de uberización en el caso español, pues prefiero identificarlo, por ejemplo, con el caso de BlackRock. BlackRock es un fondo de inversión, bueno, un gestor de fondos que participa en la mayor parte de empresas españolas. Estamos hablando, pues, casi el 80% de las empresas del IBEX. Y las empresas del IBEX no hablamos de solamente de plataformas, hablamos pues de empresas de alimentación, hablamos de por ejemplo de las eléctricas, hablamos de banca, hablamos de medios de comunicación, en la mayor parte BlackRock es un accionista de referencia. Luego me profundizaré en ello, pero BlackRock es una plataforma austera, no es dueña de sus activos. Cada vez que se le pregunta, digo, yo no soy dueño ni del IBEX ni de nada, pero mando en ello. Tengo responsabilidad, pero no me hago cargo, por ejemplo, de impuestos, no me hago cargo, por ejemplo, del devenir de estas empresas si quiebran, como pasó, por ejemplo, con el Popular, en el cual pues tuvo un papel fundamental, pero digamos que hay un más allá a partir de Uber. Y tiene que ver con esta lucha interna. Hay una alianza que hay a partir de 2008, y ahora lo explicaré, entre inversores y tecnólogos, que creo que es el núcleo fundante de este nuevo sistema. Y por eso yo animaría a no hablar ya más de crisis de 2008. Lo que tenemos ya es un sistema de 2008. En 2008 se inicia un nuevo modelo de acumulación que básicamente pues lo podemos resumir evidentemente en dos conceptos, que es precariedad, o sea, a todos nos resulta muy cercano, y cada vez es el que más puede hablar de ello, pues ya lo ha hecho, además de una forma muy, muy bonita, y por otro lado la especialización del capital en todo nuestro, digamos, en diferentes esferas de nuestra vida. No solamente es en el trabajo, donde antes estaba, ahora es en el consumo, y en gran parte de nuestra vida, ¿no? Cada vez que encendemos el móvil, pues estamos manteniendo el propio sistema y estamos introduciendo el capital en esferas donde antes pues no estaban, desde pues las relaciones amorosas, relaciones sentimentales, de todo tipo. Pero lo que quiero reflejar es que hablar de crisis, hablar de sistema es un paso muy grande, porque hablaremos de que existen huecos también. Porque por eso prefiero hablar de que en este sistema hay una lucha interna en el corazón del capitalismo. De hecho, hay un libro que se llama así, La lucha por el corazón del capitalismo, que es del fundador de Vanguard, Vogel, que inventa uno de los algoritmos principales que funcionan en la bolsa, por la cual pues ya no es un inversor clásico, sino que es un algoritmo el que diseña a quién o a quién no dar el dinero. Y en esta lucha, pues como decía, hay unos, evidentemente, pues todos los hemos visto, por ejemplo, en esta última crisis del COVID, hay unos perdedores, que son los trabajadores, que evidentemente con este paso hacia los inversores y hacia el capitalismo de plataforma se ha devaluado lo que es la masa laboral y el coste de trabajo,
Y hay unos ganadores que hemos visualizado, sobre todo en esta crisis. Evidentemente, hay una rentabilidad y hay unos actores que tienen una ventaja competitiva en el actual sistema. No dejan de ganar. O sea, a pesar con la crisis del COVID, todos hemos visto cómo las grandes empresas incluso reducían su valor. O sea, todo el IBEX caía en picado, pero sin embargo, por ejemplo, las grandes tecnológicas no dejaban de ganar. Y, por otro lado, no solamente ellos, sus accionistas, que son estos inversores. BlackRock ha tenido uno de los mejores resultados de los últimos años. Ahora bien, si bien esta lucha podría definirse entre estos perdedores y estos ganadores, también hay un más allá, que creo que es importante porque podemos visualizar también no solamente una historia negra o digamos el final de la historia, sino que existen huecos. ¿Por qué? En esta lucha por el corazón del capitalismo hay una mutación. Que es una mutación histórica, algunos lo definen más por el tema de la plataforma, ¿no? Pero yo prefiero hablar de un cambio institucional. Por eso esta crisis de 2008, este sistema lo que hace es romper con un régimen, que era el régimen del 45, que digamos que es el régimen que sale de la Segunda Guerra Mundial, pero que ha recorrido los 500 años de la historia del capitalismo, donde el Estado y la empresa estaban en el centro. Todo eso ha ido mutando con la crisis de 2008, porque hemos pasado una cosa, aquí era muy típico, ¿no? Por ejemplo, el capitalismo español fue liderado en su momento por empresas y Estado, y todo lo podemos visualizar con el plan de estabilización de 1956. Ese plan de estabilización nos trajo una serie de empresas multinacionales con inversión extranjera, y fue apadrinado por unos, digamos, los tecnócratas del Opus Dei, pero evidentemente era una clase muy vinculada, por ejemplo, a la oligarquía nacional, a los grandes propietarios, el capital y la oligarquía nacional, y ellos fundaron este tejido empresarial que evidentemente todos lo visualizamos cada vez que existe alguna trama dentro del IBEX, siempre vemos esas ramificaciones con el franquismo, ¿no? Pero al final, más allá del franquismo, era una relación de clase, ¿no? Unas alianzas que habían entre el Estado, los propietarios y los capitalistas españoles y las empresas. Esto ha quebrado y a partir de 2008 lo que podemos ver es una nueva alianza, y esto en España es más claro y ahora me detendré, porque evidentemente hay un traspaso de poder. Donde antes estaban estos gestores del Estado y de las empresas, que eran los managers, ¿no?, que gestionaban recursos públicos, recursos privados, ahora han pasado a unos tecnólogos y estos inversores que canalizan grandes recursos. Ya no son nacionales, sino que son interestatales. Ahora BlackRock, por ejemplo, ha construido un sistema de inversión que son los ETFs, que ya no invierten solamente en una empresa, te invierten en todo un índice, y no solamente un índice como es el IBEX 35, no te invierten en 35 empresas, te invierten en todo un continente. Son capaces de manejar eso como si no existieran fronteras. Y de hecho es muy significativo, que además os animo a escuchar a estos personajes, que ya no hablan de países ni de estados, hablan de subordinados prácticamente. Yo he hablado con el presidente y le he dicho que debería tal. Y ahí es importante ver ese cambio porque el Estado y las empresas han pasado a un segundo lugar. Ahí son delegados, de una relación de clase. Estos inversores y estos tecnólogos que tienen una capacidad mucho mayor de lo que tenían antes los Estados de tener recursos a su disposición. Y por otro lado, que es importante, hay una filosofía detrás que los unifica. Que no solamente podríamos hablar de este sistema de 2008... por esta relación de clase, porque además BlackRock es accionista de Google y de todas las empresas tecnológicas, y eso les hace tener un interés común, que no es abstracto, les interesa a ambos que continúen, ¿no?, porque son rentables con esa alianza, sino que también se basa en esa responsabilidad limitada. Tanto BlackRock como por ejemplo Blackstone, en el caso de que nosotros lo tenemos en España como el mayor casero, no se responsabilizan de aquello que sucede en sus propias propiedades o con las acciones que tienen en las grandes empresas. Un elemento que además es significativo en esta no responsabilizarse es que hay una terciarización, evidentemente, lo que hacen es, por ejemplo, dan
o posicionan a los costes en el trabajador. Pero también aquí es importante que además Caiff lo ha posicionado y lo ha dicho bien en su libro, con las consecuencias malvadas que tiene este capitalismo, que tiene ingeniería social detrás, que quiere decir que en esta responsabilidad o en este no responsabilizarse no ven al otro como sujeto sino como una mera mercancía. Y esto a mí me parece muy significativo, por ejemplo, en el caso de la transformación digital de la banca en España, que dicen la transformación digital. ¿Qué es lo que significa? Pues han quitado a un hombre que estaba en una oficina, que te garantizaba más o menos y te veía tu nómina y decía, pues tú puedes pagar este préstamo, tú no. Lo han cambiado por un algoritmo que se llama Aladdin, que es el que te garantiza si tú eres viable en tu vida o no lo eres. O sea, ya es un sistema que evidentemente hay un trabajador detrás, no lo olvidemos, o sea, no es algo automático, sino que hay un hombre que no te ha visto ni sabe quién eres, que te dirá si tienes una viabilidad en tu vida, pues en el futuro, que además lo decía Ferran Adrià ayer, decía, pues para tener un restaurante lo que hay que hacer es tener un algoritmo y decir si puedes pagar el restaurante o no. O sea, que hemos normalizado esa automatización, ¿no?, de nuestro destino. Esto es lo que significa, por ejemplo, en el caso de BlackRock. Entonces, sí, esta es una de las del elemento fundante, esta responsabilidad limitada, ya no nos ven. Somos un número más, pero no solamente es en este sector de la economía digital, es en todos. BlackRock participa, por eso, en la mayor parte de la banca, ha impulsado esa digitalización, que no significa otra cosa que quitar de en medio intermediarios, que eran las bancas de proximidad, y además dejar, excluido la mayor parte de pueblos en España de la banca. Y, por otro lado, significa hay otra cuestión, que es política, y que también hay una interpretación de este cambio en 2008, que no es solo, que además esto lo dice mucho, estos fondos de inversión, estas tecnológicas, no tienen intereses solamente geopolíticos, o sea, no son los intereses de Estados Unidos, y por eso hablo de lucha dentro en el corazón del capitalismo. El propio Biden y el propio Estados Unidos están luchando contra estos emporios, porque evidentemente desafían la legitimidad y la autoridad de los Estados. Y dicen, no vamos a obedecer lo que decís. Y esto se ha visto, por ejemplo, en el caso de varios pleitos, en el caso de Facebook con los trabajadores, porque querían limitar la contratación en Estados Unidos de trabajadores extranjeros que pudieran prestar servicios en Estados Unidos, porque evidentemente pues desafiaba las leyes de trabajo nacional. Y otros casos, como el caso, por ejemplo, de injerencia de Facebook en las elecciones estadounidenses, donde pues se negaban a participar Facebook pues en las declaraciones y prácticamente pues no reconocían al Estado como un interlocutor válido. Aquí lo importante, por eso, o sea, quiero decir que el Estado está desafiado por una cuestión. Ha perdido legitimidad y eso, que además yo me dedico a los estudios cualitativos, como decía Chema, que es un poco escuchar a la gente, eso se palpa. Se palpa en el ambiente que la gente cree que el Estado no tiene ningún poder. O sea, cuando normalmente cae en saco roto, ¿no?, lo que el Estado hace, es porque hay una creencia de que el poder está en otro lado. Y de hecho, pues durante la pandemia pues se veía que prácticamente todo el mundo estaba esperando al Salvador Musk que que sacara de Tesla algún invento para que nos salvara de esta pandemia. Pero siempre había un interés o un desplazamiento hacia el sector privado de esta idea. Por eso es importante, y además había una frase que salía en un Focus que decía ¿quién piensa en nosotros?, que es una frase que decía una chica pues que estaba desesperada porque iba por la calle y nadie la miraba, ¿no? Parece como que todos estamos obnubilados por la tecnología, digamos que no vemos al otro, es el principal desafío ahora mismo que tiene incluso el Estado. Reconocernos como que no nos reconocemos como colectividad. Hemos perdido la legitimidad, las instituciones, de representarnos colectivamente. Y esto deviene por una, creo yo, por una transición en la infraestructura del capitalismo. No lo vemos como legítimo porque no lo vemos como útil. No tiene esa capacidad de cambios como puede tener ahora las tecnológicas, que tienen una ingeniería social como nunca se había visto, ¿no? Por eso, para terminar, quisiera decir que la solución no solamente creo que pasa por las reformas fiscales
o reformas reguladoras, por ejemplo, de estos monopolios, sino que tiene que ver con nuevos contratos sociales. Y esto lo decía Cáiz, evidentemente hay que reformular las instituciones, porque si no nadie va a creer en ellas. Este capitalismo digital ha introducido nuevas formas de relaciones sociales y nuevas concepciones de la vida, incluso, y de la relación, y esto tiene que ser incorporado por los Estados como instituciones políticas, pero más allá de los Estados, el resto también. Entonces, esto diría yo que el paso que tiene que haber es el paso a nuevas constituyentes de nuevo cuño, donde reformulemos y haya un nuevo pacto entre gobernante y gobernado, donde evidentemente haya una relación mucho más directa. Y ahí, pues desde el 15M ya se vio que podía y había posibilidad de hacer una democracia más directa. Y estas tecnologías evidentemente lo posibilitan y lo habilitan. Lo que vengo a decir es que evidentemente hay una fetichización de las nuevas tecnologías, pero que esas nuevas tecnologías no deja de ser el capital de siempre, introducido por otros medios, sea por el móvil o sea pues a través de inversiones selectivas en empresas de siempre, que extraen excedente en base a pues a explotación del trabajador, y que también dejan huecos. Y aquí termino. Hay un hueco que tiene que ver con una lucha en la clase dominante, están en otro lado. O sea, por ejemplo, en el caso de nuestra clase dominante en España, Aznar, la vieja guardia, están, digamos, en una pugna por quedarse con los recursos de siempre, con esta clase dominante, que son los inversores. Y ahí tenemos un hueco, ¿no?, para construir un nuevo contrapoder. Y aquí, evidentemente, no tenemos que ir a las fórmulas clásicas, como decía de Cáiz. Creo que este nuevo contrato social tiene que incorporar nuevas formas de legitimidad donde las nuevas tecnologías estén en el centro. Y bueno, no quiero ya concluir aquí, luego habrá más tiempo. Gracias. Muchas gracias, Rubén. La verdad es que una reflexión también muy, muy pertinente. Pero ahora vamos a escuchar la voz de la trinchera, ¿no? La voz de la persona que está ahí, digamos, en el día a día, ¿no?, en esa lucha, en esa pugna de la que han hablado los anteriores ponentes, pero digamos que conoce al enemigo porque le ha mirado a los ojos de frente, ¿no? Así que, Nuri, cuando quieras, encantados de escucharte. Bueno, gracias por la invitación. Tengo un cacao aquí impresionante, voy a ir adelante y atrás, ya lo aviso, no es culpa mía, es culpa del tren que ha salido muy pronto. Entonces, bueno, voy a empezar y ya os digo, voy a ir seguramente adelante y atrás, pero voy a intentar seguir un poco un hilo. Voy a partir de mi experiencia personal y voy a intentar hablar un poco de cómo he vivido yo pues la experiencia dentro de plataformas como Deliveroo, pero también qué impacto, qué estrategias han seguido estas plataformas para intentar forzar cambios legislativos, para intentar eludir todo el sistema judicial y también para intentar ganar una batalla cultural, ¿no?, que sería más referente a los trabajadores, ¿no?, qué impacto han tenido en la organización de los trabajadores. Yo empecé en Deliveroo en 2016, creo que las plataformas llegaron por el 2015-2016, para entonces eran poco conocidas, plataformas como Deliveroo o Glovo, y fue en el 2017 cuando se empezaron a hacer más conocidas. Para entonces yo no entendía muy bien en qué consistía este tipo de trabajo, solo sé que lo vendían como algo pues súper guay, que ibas en bicicleta, te lo pasabas bien y encima pues cobrabas, ¿no? Fue poco a poco cuando, bueno, también me decían que me tenía que dar de alta en autónoma, yo para entonces estaba estudiando, estaba con más trabajos, necesitaba esta flexibilidad que vendían desde este trabajo y veía como lo de autónomo pues como un trámite más, ¿no? Así que me fui a dar de alta, me dijeron que tendría pues muchísima flexibilidad y libertad, pero poco a poco fui viendo que si no trabajaba el fin de semana no me daban horas la semana siguiente, si no aceptaba algunos pedidos luego no me entraban más pedidos y tampoco tenía ciertas horas a la semana siguiente, bajo un poco esta dinámica de, bueno, tú haz lo que quieras, eres libre de hacer lo que quieras, pero veremos luego si haces lo que quieres, si tienes horas de trabajo. Para entonces había algo que creo que es muy importante, que eran los centroides, es decir, tú acabas un pedido y volvías al centro de zona, ¿no? Lo que podría ser considerado pues como pequeños centros de trabajo que se distribuían
en distintos barrios. Esto fue clave para lo que es el nacimiento de Riders por Derechos, porque era ahí donde poco a poco todos nos íbamos conociendo, donde establecíamos lazos y donde nos organizábamos y compartíamos este malestar. También había canales de Telegram que permitían cierta organización y que nos conociéramos, por ejemplo, los repartidores pues, de Ciutat Vella con repartidores de la Eixample y distintos barrios. Pero en cualquier caso, más allá de las herramientas organizativas que te pueden dar las redes sociales, que son pues útiles, creo que el Centroide pues fue clave porque es ahí donde se establecen ciertos vínculos que te permiten pues luego igual hacer cierto activismo, aunque esto conlleve pues perder el trabajo cuando lo necesitas. A partir de ahí, las primeras reivindicaciones empezamos a organizarnos y a organizar pues las primeras manifestaciones y huelgas. Lo primero que fue buscar un sindicato, que en este caso fue la Intersindical Alternativa de Cataluña. Fuimos a algún sindicato más combativo, pero también era para ellos algo nuevo y algunos pues se ponían en una especie de problema burocrático que no sabían muy bien cómo afrontar. De ahí formamos lo que es la plataforma Riders por Derechos, que luego irá surgiendo en más ciudades. En caso de Barcelona está con la IAC, pero también está pues, con otras intersindicales y sindicatos más combativos, pues ya sea en el País Vasco con LAB, con varios sindicatos. Ahí empezamos las primeras manifestaciones y las primeras acciones que toma la empresa enseguida es primero proponer un nuevo contrato que será el TRADE, a través del cual intentará eludir un poco los problemas judiciales que se le empiezan a venir a partir de las primeras denuncias, y también lo primero que hará es hacer desaparecer los Centroides y eliminar todos los canales de Telegram, dificultando pues la organización entre los propios trabajadores. También empieza, evidentemente estamos todos geolocalizados, así que casualmente la gente que empieza a ir a estas manifestaciones empieza a ser despedida o desconectada, como ellos lo llaman. Después de las primeras manifestaciones y huelgas y de negarnos a firmar este nuevo contrato impuesto, pese a que tenía vigencia el contrato mercantil que entonces teníamos, los organizadores de estas manifestaciones somos despedidos, juicio que ganamos la nulidad por la vulneración del derecho fundamental referente a las acciones sindicales 2 años después, y recurso que hemos ganado hace poco, después de 4 años, lo que te muestra también que a veces sale más a cuenta para estas empresas saltarse la ley y que no cumplirla porque tienen 4 años para seguir haciendo lo mismo. Bien, en todo este contexto de falso autónomo, la empresa sigue tomando distintas acciones. Lo primero que hace es legitimizar la figura del falso autónomo a través de esta figura de individualista del emprendedor y de este discurso neoliberal de, tú eres tu propio jefe. Esto tiene mucho sentido también, porque lo que hace es hacer perder sentido a lo que es el derecho laboral y la función que tiene y por la cual también nació, y también crea una gran dificultad para lo que es la representación sindical, es decir, nuestra sección sindical es reconocida al cabo de 2 años por sentencia, porque para entonces no es reconocida. Para entonces, en 2017, la CEO de Deliveroo era Diana Morato, que se niega a tener una negociación con los representantes sindicales a los cuales no reconoce, y dice algo muy importante que creo que marcará el después y el ahora de la situación en cuanto a los trabajadores. Y dice que no tiene sentido un sindicato porque esto no es una relación laboral, sino que lo que sería necesario quizás es una especie de sindicato para la relación mercantil. Esto es lo que dará paso a las asociaciones pro-empresa que existen actualmente y que contaré también un poco la función que tienen y que han tenido y cómo se han ido creando poco a poco. Las empresas en este contexto ya empezamos a poner denuncias a Inspección de Trabajo y ya se empiezan a ver que empiezan a tener ciertos problemas también con la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. Entonces, lo que intentan es coger de pilar el discurso de innovación y flexibilidad e intentar presionar a las administraciones
para intentar fomentar pues, regulaciones que estén pues, a la altura de su increíble innovación. Y empieza pues, también a forzar a los trabajadores a entender que son realmente afortunados de lo que tienen, que esto es flexibilidad y que a través de la técnica del miedo también, si van contra este modelo, no podrán generar los ingresos que generan siendo autónomos, sino que se van a quedar sin trabajo, ¿no? Y luego también está pues, todo el papel de políticos e investigadores, que ya hablaré más adelante. Toda esta dinámica de las empresas en cuanto a los trabajadores, bueno, lo primero, como ya he dicho, desconexiones, etcétera, es un atentado total contra la libertad sindical, pero esta especie de sindicato para la relación mercantil es la que se esfuerzan, después de ver que la batalla judicial cada vez la tienen más difícil y que la legislativa, pues, también, que necesitan tener cierto apoyo. Cuando explota todo esto, aunque venden como un trabajo maravilloso, algo que desde Riders por Derechos conseguimos enseguida es ponerlo en el foco mediático y también que a nivel social esta idea idealizada de este trabajo, pues empezamos a ir un poco contra ella y se empieza a ver también las reacciones de la gente a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede generar más presión? Pues que sea el propio trabajador el que te defienda este modelo. ¿Cómo hacer esto? Pues solo te legitimizo como intermediario si tú te reconoces como tu propio jefe. Además, te premio y a todo el que entre en la asociación que tú crees le voy a dar ventajas y va a estar mucho más protegido frente a las constantes desconexiones que hay en este tipo de plataformas. Y esto es algo que nace el 2019, está también el Relaciones Públicas de Globo, Miguel Ferrer para entonces, que siguen la misma idea de Diana Morato. Y justo a las puertas de lo que es el macrojuicio, ¿no? De cuando Inspección de Trabajo ya ha resuelto que hay pues, centenares de falsos autónomos y entonces toca el juicio de la Seguridad Social contra esta empresa, un poco antes nace la primera asociación, que es AsoRiders, ¿no? AsoRiders lo que se encarga en todo este proceso es de ir ofreciendo ventajas a todo el que entre y sobre todo representación de cara al juicio, ¿no? Es una estrategia también para en este juicio de la Seguridad Social que sean los propios riders representados por esta asociación que digan que es que ellos realmente tienen libertad y son sus propios jefes, ¿no? De ahí también empiezan los juicios individuales donde tenemos pues también compañeros sindicados pues que les llegaron a ofrecer dinero para ir a testificar a los juicios, a favor de la empresa, evidentemente. Bueno, ahí empieza como la primera parte del tema de las asociaciones. Luego irán surgiendo más asociaciones, de hecho en el 2019 ya se reúnen con, por ejemplo, Jordi Mateo, uno de los líderes de la asociación APRA, para hacer lo mismo con Globo, ya que Globo ve que esto en Deliveroo pues, empieza a funcionar. Y aquí empiezan a nacer las asociaciones de trabajadores, que es curioso porque hay cierta contradicción, ¿no? Por un lado se dice que son sus propios jefes, pero cuando interesa sí que se dicen que son los trabajadores, ¿no? Que están defendiendo el propio modelo. Estas asociaciones poco a poco van cogiendo más relevancia, y entran también a la estrategia de las empresas de monopolizar un mensaje, ¿no? El mensaje, bueno, ante la falta de representación de quién es la culpa de absolutamente todo lo que pasa, ¿no? En el proceso judicial y en el proceso legislativo. Todas las consecuencias, por ejemplo, que pueden haber pues, de una ley rider, que pueden ser pues, que las empresas busquen otras formas de saltarse la ley, pues esta precarización que se puede producir de las acciones de la propia empresa no pasan a ser culpa de la propia empresa, sino que la culpa pasa a ser de los sindicatos y de plataformas sindicales como Riders por Derechos. Es decir, empieza a sacarse el foco y la responsabilidad de las propias empresas y los culpables de todo empiezan a ser los propios sindicatos. Actualmente estas asociaciones de las que me gusta hablar porque creo que es un método genial y creo que a nivel estatal en España tenemos la ley Rider, pero también una ley Rider que ha llegado después de 50 sentencias ganadas frente a dos recurridas actualmente, ¿no?
ha habido una sofisticación de cómo desorganizar a la clase trabajadora, y creo que esto que ha pasado con el caso de los riders va a ir pasando en el resto de colectivos que se vayan uberizando. Ha pasado de una plataforma a otra a ver que esta metodología funcionaba, pero creo que es a lo que nos vamos a enfrentar a partir de ahora en el resto de sectores. En esta monopolización del mensaje, justo poco después, y en esta línea, surgió por parte de ADigital un informe que hablaba del análisis del impacto económico de la laboralización de los repartidores, donde decía que 23.000 repartidores perderían el trabajo, ¿no? Esta es básicamente la estrategia, y en realidad lo que está diciendo es que hay una burbuja laboral que ha sido creada por una contratación sin coste de forma totalmente irresponsable, ¿no? Pero una vez más, el que se vayan a perder estos puestos de trabajo no es culpa de la irresponsabilidad de las empresas de crear dicha burbuja laboral, sino que es culpa de la ley Rider, es culpa de los sindicatos, etcétera, ¿no? No voy a extenderme mucho más. Finalmente, me gustaría también hablar en todo este contexto de los líderes de estas asociaciones, ¿no? Actualmente, toda esta monopolización del mensaje que os he contado ha ido hasta extremos, hasta el extremo de que un compañero en Madrid haya intentado ser atropellado, al extremo de que yo haya recibido realmente mensajes muy machistas y preocupantes, y llamadas desde números privados con amenazas constantemente. Creo que esto es algo a tener también en importancia de cara a quien legitimiza estas asociaciones. Además, estas asociaciones con quien tienen vínculos es con el Sindicato Esperanza, y con quien tienen vínculos es con Vox, y estas contradicciones también de que además sean la mayoría migrantes, ¿no? En el caso de Naruto de Marruecos, Repartidores Unidos de Colombia, etcétera, ¿no? Son estos los trabajadores que ha intentado organizar la empresa a través de ventajas. Para finalizar, también me gustaría hablar de la naturalización del mensaje a nivel académico y político. En todo eso, como he dicho antes, no hay ningún tipo de inseguridad jurídica. Se ha estado hablando mucho de esto para intentar forzar una figura también legislativa intermedia, que en algunos lugares, como Italia, se ha estado a punto de caer en esta trampa de crear cartas de derechos digitales, cuando en realidad no necesitamos puntos intermedios, sino que el reconocimiento de la relación laboral ya aporta todos los derechos que son necesarios, ¿no? Pero a mí me gustaría también poner en relevancia, porque también luego hemos estado entrevistados, etcétera, por académicos, por ejemplo, que luego empiezan hablando de la inseguridad jurídica, ¿no? Pero tú le has dado datos, o sea, claro, esto no es una opinión. En este contexto también se ha creado un falso dilema, como si esto fuera una división entre trabajadores de los que están a favor de ser autónomos y los que están a favor de ser asalariados. Este debate de realmente no existe, porque no es que nosotros estemos a favor de una figura u otra, sino de la figura real, ¿no? De que se reconozca la relación laboral que hay. En todo esto también hay frases como, por ejemplo, el protagonista principal del futuro del trabajo no es el trabajador independiente, sino los colectivos de trabajadores independientes, ¿no? Esto es una legitimización a todo lo que he dicho. Y luego frases como, por ejemplo, solo una crisis real o percibida produce un cambio real. Nuestra función básica es desarrollar alternativas a las políticas existentes, manteniéndolas vivas y disponibles hasta que lo políticamente imposible se convierta en lo políticamente inevitable, ¿no? Bueno, estos son citas del actual director general de Transparencia y Open Data de la Generalitat en su último libro, y esta última frase es una cita de Milton Friedman, ¿no? Que dio lugar a todo el concepto de la doctrina del shock y el capitalismo de desastre de Naomi Klein, y que además abrió unas jornadas del Reshaping Work, que a mí también me molestan en cierta parte estos nombres del Reshaping Work, donde las abría Globo hablando de comercio local. Entonces, quiero poner en relevancia eso, porque aunque esto puedan parecer tonterías desde lo que es la clase trabajadora y los que intentamos tirar alternativas adelante,
puestos así y citas así son realmente ofensivas y realmente preocupantes, ¿no? Creo que la mayor lucha que tenemos ahora mismo es sobre la naturalización de cierto neolenguaje que se está utilizando desde muchas perspectivas, tanto por los derechos laborales como todos estos sesgos discriminatorios que también ha hablado Mayo, contra los que hay que seguir luchando y desde las cuales estas plataformas lo que hacen es encubrirlos y empeorarlos, ¿no? Podemos verlo, por ejemplo, cuando sale una mujer con su niño en brazos repartiendo y que lo dicen, pues dicen que esto es conciliación laboral, ¿no? Es decir, ya no tenemos solo el problema de siempre, sino que además este problema se está visibilizando como una solución, ¿no? O como una suerte. Y yo creo que esta es actualmente la mayor lucha que tenemos todos y todas para ir dándole la vuelta a esta situación. Realmente el sé tu propio jefe termina calando, realmente el eres afortunada porque tienes conciliación familiar termina calando, finalmente el culpable de todos estos son los sindicatos, termina calando. Y también, para terminar ya, me gustaría, estamos hablando mucho de cómo la digitalización y las plataformas están influyendo en el trabajo, y es verdad que están influyendo muchísimo, pero creo que también, y por eso a veces veo delicado ciertos tipos como reshaping work, creo que también tenemos que diferenciar entre las nuevas formas de encubrimiento de la explotación laboral, de formas de trabajo equivalentes a las de hace 100 años. Y para mí es muy importante separar estas dos cosas que a veces se mezclan, ¿no? Había un artículo que hablaba de cómo los astilleros del siglo XXI, los astilleros del siglo XXI, cómo antes la gente iba hace 100 años afuera de una fábrica a ver si sobraba trabajo y podía trabajar sin ningún tipo de seguridad laboral, y ahora mismo pues lo podríamos comparar como cuando un trabajador sin ningún tipo de seguridad o seguridad laboral, cómo espera un pedido en la calle, ¿no? Y cómo, pues, si tiene cualquier accidente laboral o incluso muere, pues nadie responde con él. O podíamos también compararlo a los 80, cuando a los repartidores les daban instrucciones por el teléfono y tenían el mismo conflicto de falsos autónomos de hoy en día, porque ya hay una sentencia de los años 80 que habla exactamente de lo mismo, ¿no? Así que bueno, solo acabar con eso, volver a repetir que creo que el lenguaje y las nuevas formas de encubrir lo que ya pasaba hace 100 años es algo en lo que tenemos que poner mucho ojo, y no solo cómo estas plataformas, qué impacto tienen, cómo son, cómo actúan, sino que creo que es de las partes más importantes, ¿no? ¿Qué impacto están teniendo sobre la organización de la clase trabajadora? Que esto también se puede ver en la presencia de gente joven en los sindicatos, que cada vez es menor, ¿no? ¿Qué está pasando? Ahora el látigo lo tenemos nosotros mismos, no lo tiene ni siquiera el jefe, ¿no? Y creo que en esto hay que poner el ojo. Muchas gracias, Mayo. La verdad es que una reflexión interesante, pero también terrorífica, ¿no? La verdad es que sabíamos que la cosa estaba mal, pero escuchándote es todavía peor, ¿no? Nuri, sí. Roberto, nuestro jurista de cabecera, tiene ya el micrófono puesto, creo que está sonando. Está ya, ¿no? Tira, venga. Muy bien. Y bueno, el otro día iba yo paseando por mi ciudad, por Bilbao, y me encontré en la calle con tres recadistas que llamábamos antes, ahora se llaman riders, que como diría Arguiñano, pues esto es el progreso, ¿no? Que antes tomábamos caldo de gallina y ahora consumimos consomé de ave, ¿no? Ahora son riders, es una cosa mucho más elegante. Pues bueno, pues había tres repartidores allí sentados en torno a una mochila enorme, de una mochila cuadrada, de esas que llevan en la espalda, y estaban comiendo sobre la mochila aquella en la calle, fast food, que también podemos traducir como mierda, y estaban alimentándose de basura en la calle, en unas condiciones que
Bueno, yo cuando veo personas que van en bicicleta con esas mochilas enormes por la calle, me recuerda cuando yo era niño las películas que veíamos de la época de la India colonial, ¿no? Y pensamos, hombre, esto en el siglo XXI jamás se nos hubiese ocurrido que iba a suceder, pero sucede. Lo podríamos llamar subdesarrollo, pero nos equivocaríamos, porque como bien ha dicho antes Rubén, yo antes pensaba que era subdesarrollo y ahora me doy cuenta de que es hiperdesarrollo. Es decir, son unas condiciones de optimización de la acumulación de capital en la fase del capitalismo tardío, de forma que es tan instrumental, tan funcional a la reproducción del sistema en este momento histórico como lo fue el contrato de trabajo por cuenta ajena en el momento del capitalismo originario, primigenio o industrial. ¿En qué consiste esto, ¿no? Vamos a entender un poquito desde una perspectiva jurídica, aunque esto no es un problema solo jurídico de contrato de trabajo o de forma de desempeño del trabajo, esto es también un modelo económico, es un proyecto político y es un proyecto de vida. Pero como estas cuestiones pues les toca a los economistas, a los politólogos, a los filósofos, yo voy a hablar de algo un poco más, más a pie de tierra, ¿no? como jurista. El trabajo es algo que no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, ¿no? Cuando dicen que el empresario crea trabajo es falso, el trabajo existe como mínimo desde que para quienes son religiosos, desde que nos expulsaron del jardín del Edén o desde que probamos la manzana aquella del árbol del bien y del mal y tuvimos que empezar a ganarnos el sudor el pan con el sudor de nuestra frente, o para quienes creemos en la ciencia, desde antes de que surgiera el Homo sapiens sapiens, con nuestro sudor teníamos que ganarnos el pan. Con lo cual, el trabajo ya existía. Lo que crea el empresario, digamos, que las empresas surgen mucho más tarde que el trabajo, y lo que crea el empresario capitalista es una forma determinada de prestación del trabajo, ¿no? Y esa forma de prestación del trabajo, que es la del contrato típico, que nosotros entendemos como el trabajo, pero que es una excepción en la historia del mundo, porque incluso hoy en día prácticamente la mitad de la humanidad trabaja en formas de campesinado o en otro tipo de formas laborales, pero hay una especificidad del contrato tipo del capitalismo, de las sociedades industriales, que es el que nosotros conocemos, que es el contrato por cuenta ajena, ¿no? Que le podemos llamar también contrato enajenado, contrato en condiciones de alienación, contrato para terceras personas, contrato subordinado. Es una relación de trabajo muy específica que tiene algunos elementos en común con el trabajo tradicional que ha existido a lo largo de la historia, que es el trabajo autónomo, y otros elementos en común con las distintas formas de esclavitud y de servidumbre. El contrato de trabajo por cuenta ajena tiene unos elementos compartidos con la esclavitud, como son, el primero de ellos es la renuncia a la plusvalía que uno genera, es decir, una persona vende su sudor pero no tiene derecho a apropiarse del fruto que genera su sudor, y por otra parte hay otro elemento de esclavitud, que es el de la renuncia a la autonomía en el desarrollo del trabajo. Es decir, el trabajador, por cuenta ajena, no toma sus decisiones en el trabajo. Es decir, cuando entra por la puerta de la fábrica, deja fuera su condición de ciudadano y se convierte en una persona que lo que hace es obedecer órdenes porque hay una disciplina, digamos, empresarial que la establece otra persona, que es la que toma decisiones en su nombre. Y esa persona se limita a ejecutar órdenes. Es decir, actúa, de alguna forma, con unas condiciones similares a las de la esclavitud. Y si esto es así, si tiene estas dos condiciones, digamos, de no acceso a la plusvalía y de, además, no poder organizar tu propio trabajo, es más, como bien se ha mencionado antes, el taylorismo y posteriormente el fordismo lo que hacen es extremar todavía la privación al trabajador de las condiciones de control de su propio trabajo. Incluso quieren un trabajador que desconozca el proceso productivo, que no sepa cómo se hace el armario que antiguamente sabía el artesano carpintero o sabía quién ejercía el trabajo. Se le sustraen todos esos elementos y se quiere que no conozca más que una pequeñísima parte de su trabajo y que haga un trabajo mecánico y absolutamente. Es decir, ¿por qué? Pues porque esa persona hay que privarle absolutamente de autonomía. ¿Y cómo es que, si esto es así, cómo es que millones de personas abandonan el campo, abandonan los pueblos y se van a la ciudad a meterse en esos campos de concentración que eran las fábricas para trabajar en condiciones de semiesclavitud? ¿Por qué? Pues porque el trabajo por cuenta ajena, el contrato de trabajo tipo de la sociedad industrial, de la sociedad capitalista, tiene un elemento que en ese momento le resulta suficiente a la persona que emigra y que va a trabajar a la empresa, que es que le libera de incertidumbre. Es decir,
simplemente esa persona tiene que depositar su esfuerzo, su sudor, se lo tiene que dar a alguien y a cambio le garantizan que al final de mes va a tener una cuantía. Da igual cómo vaya la empresa, no se tiene por qué preocupar, no tiene por qué comprar las herramientas de su trabajo, su martillo, su sierra, no tiene que preocuparse de nada y exclusivamente va a un lugar, deposita su esfuerzo y a cambio alguien le libera de incertidumbre y le garantiza unos ingresos. Lo cual es muy poquita cosa para unas condiciones de semiesclavitud, pero en aquel momento de explotación, de desigualdad enorme y en la que la vida era básicamente sacrificio, era ya bastante y era una forma de empezar. ¿Qué es lo que sucede? Que esas personas se juntan en un espacio físico y cuando están todas aquellas personas trabajadoras se dan cuenta de una serie de cosas y se dan cuenta y dicen, ¿por qué estamos trabajando en condiciones de esclavitud? Porque una persona que negocia uno a uno con cada una de nosotras y de nosotros está imponiendo unas condiciones de ventaja, porque no estamos haciendo un contrato libre, aunque estemos en una sociedad supuestamente democrática, sino un contrato de adhesión, de lo tomas o lo dejas. Entonces, hagamos una cosa, seamos inteligentes, juntémonos y entre todas vayamos a negociar, porque no va a ser la misma fuerza si negociamos por separado. Y se crea una cosa que se llama el contrapoder obrero, el contrapoder sindical. Y a partir de ahí empieza la presión sobre la contraparte y se consiguen obtener unas condiciones en las cuales aquel contrato que tenía muchos elementos de esclavitud o de servidumbre adquiere unas condiciones de una cierta muy limitada protección. Entonces surge el derecho del trabajo que tiene una naturaleza intuitiva, protectora y que lo que hace es ofrecer una serie de garantías. Dice usted no, oye, yo no estoy dispuesto a trabajar 12 o 14 horas, voy a trabajar solo 10 horas o voy a trabajar 9 horas o voy a trabajar 8 horas y no estoy dispuesto a trabajar sin vacaciones o no estoy dispuesto a trabajar en condiciones insalubres y yo exijo una serie de condiciones y primero a través de la negociación colectiva, es decir, haciéndonos un solo cuerpo, todos los obreros que estamos aquí, y posteriormente, a través de lo que se llama el sufragio universal, que el sufragio universal consigue que las personas trabajadoras también puedan votar, aunque no tengan propiedades, aunque no tengan estudios, puedan votar, y que, por tanto, cuando pueden votar, lo que van a decidir es infiltrarse dentro del Estado, dentro de las instituciones, y empezar a defender sus propios intereses, y hacen que el Estado, que hasta entonces era un Estado monoclase, exclusivamente representativo de los propietarios, de la burguesía, se convierta en un Estado interclasista. Y ese Estado interclasista, con el tiempo, devendrá, en Europa sobre todo, en lo que es el Estado social y democrático de derecho. Es decir, el Estado social es una creación de un momento en el cual esa protección del trabajador y esa cultura del trabajo va a obtener protección no solo por parte del convenio colectivo, no solo por parte de la negociación colectiva, sino por parte también de la ley laboral y por parte incluso de la Constitución. Se va a introducir el mundo del trabajo y el contrapoder obrero dentro de la Constitución y va a crear eso que en Italia se llama, o que previamente en el 1931 en España se llamaba una república de trabajadores de todas las clases, o que en la Constitución italiana se dice una república basada sobre el trabajo. Frente a esto, ¿qué es lo que supone la cultura uberizada o la uberización? Además de ser un proyecto político, es básicamente un instrumento para al objeto de ese proyecto político de esta fase, digamos, del capitalismo tardío, ¿no? ¿Y ese instrumento jurídico en qué consiste? Pues consiste en crear una nueva forma de relación laboral distinta de ese contrato típico del capitalismo en la época productiva o en la fase, digamos, de sociedad industrial y en esta fase de capitalismo financiarizado, de capitalismo en la que la parte especulativa es ya tan importante como la parte productiva del capitalismo, en esta fase consigue hacer una forma jurídica de relación laboral que va a ser aún más efectiva, porque va a conseguir el objeto básico del modelo capitalista que consiste en la hiperproducción, producir al máximo que las personas, digamos, dediquen el máximo tiempo de su vida a producir, que el resto de la vida o de lo que les queda lo dediquen a consumir y que toda esa espiral enorme de trabajo, consumo y endeudamiento sirva para generar el máximo de riqueza con el máximo de concentración en el mínimo de manos. Para que muy poca gente tenga unas condiciones brutales de consumo y que no pueda consumir ni una infinitésima parte de todo lo que posee, hace falta introducir este tipo de mecanismos. Y esta es una vuelta de tuerca tremenda, la de este modelo de contrato. Porque, ¿qué es lo que consigue, digamos, la uberización? Es una forma de relación laboral
en la cual se juntan unas partes del trabajo autónomo o del trabajo emprendedor, por decirlo así, y otras partes de este contrato de trabajo tradicional. Y se juntan lo peor de cada una de las dos cosas, porque lo que se le hace es a la persona convertirle en emprendedor, pero un emprendedor que no se va a poder apropiar nunca. Va a tener que poner los instrumentos, ordenar como si fuera un empresario, pero no se va a poder apropiar de la plusvalía que genera. Lo más que va a poder apropiarse es si las cosas las organizan bien y en esas condiciones de incertidumbre, jugándose la salud y todas las demás condiciones y renunciando a la buena vida, lo más que va a poder adquirir es un salario. Un salario que en algunos casos puede ser importante porque eso le va a hacer engañarse de todo a lo que está renunciando y de las condiciones de error en las que está instalando. Y como me dicen que no me queda tiempo, tenía que proponer algo, pero bueno, simplemente quizás en el debate lo podamos proponer. Gracias. ¿Perdón? Ah, bueno. Vale, pues si no hay debate, entonces simplemente me decían que algo propositivo al final. Bueno, pues ¿qué sería lo propositivo? Pues básicamente, en la vida la única forma de conseguir cosas o objetivos es dos cosas. Una, esfuerzo, y otra, prioridades. Tener las prioridades claras. Vosotras, por ejemplo, los que estáis aquí hoy, habéis decidido ser rebeldes ante el sistema y no dedicar vuestro ocio a consumir, sino a crecer como personas y a construir comunidad. Pues eso es básicamente lo que hay que hacer. Lo que decía antes de una república basada en el trabajo, como decía la Constitución italiana, y estas peleas de la izquierda entre si estamos con la cultura del trabajo o del no trabajo, mira, las dos cosas. Es decir, una república basada en el trabajo y basada en la vida buena. Es decir, en trabajo, en condiciones de ciudadanía. Nos ganamos el pan con el sudor de nuestra frente, pero con condiciones de dignidad y viviendo una vida que merezca ser vivida, como la plantea el feminismo, con la idea de los cuidados, o como lo plantea el ecologismo, con la idea de proteger también al planeta y a las futuras generaciones. Creo que este es un proyecto y lo que hay que tener es simplemente prioridades claras. ¿Vale? Es que recaso. Muchas gracias, Roberto. La verdad es que la perspectiva histórica, ¿no?, que has dado también nos coloca muy bien, ¿no?, sobre la, en fin, la dimensión de los cambios que se están produciendo. En fin, el tiempo se nos ha acabado. Disculpadme a mí, sobre todo, porque, como veis, mi capacidad para gestionar tiempo es nula. No he sido capaz de cortar a nadie porque me parecía que todo lo que se estaba diciendo era absolutamente pertinente e interesante. ¿Hay que cerrar? ¿Puedo? Sí. Vale, pues nada, hay que cerrar. Yo quería abrir ahí un turno pirata, pero no me dejan. Así que nada, muchas gracias por la asistencia.